Cuando pensamos en animales como perros, gatos, caballos o elefantes, lo normal es imaginar que están en una casa, en libertad, en un zoo o en alguna granja. ¿Pero te los imaginas en la trinchera? Hoy en Hazte la lista de los animales más valientes que lucharon en la guerra. Además de cargar con los Reyes Magos, los camellos han servido en innumerables guerras o batallas a lo largo de la historia. En concreto, el dromedario o camello árabe de una sola jiba es el tipo de animal que más se usó en la guerra. Porque mide más de 2 metros, pesa entre 300 y 600 kilos, soporta cargas de hasta 200 kilos y puede cubrir casi 40 kilómetros al día. Una de las últimas batallas donde se usaron camellos fue en la campaña del Sinai, en Palestina, que enfrentó a Reino Unido, India, Australia y Nueva Zelanda contra Alemania y Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Los primeros casos de caballos usados en la guerra son del año 2000 a.C. en las actuales Rusia y Kazajistán. Sin embargo, su uso en las guerras acabó en la Primera Guerra Mundial cuando se inventó la ametralladora. Como este arma diezmaba a los regimientos montados, tuvieron que sustituirlos por tanques y carros de combate pesados. Estos animales han sido tan importantes que incluso Steven Spielberg les dedicó una película en 2011, Caballo de Batalla, en la que cuenta la historia de Joey, un caballo que sobrevive a las crueles batallas de la Primera Guerra Mundial. Unos documentos escritos en sánscrito, la lengua antigua usada en la India, indican que los elefantes fueron usados para la guerra desde el 1100 a.C. Una de sus principales características, aparte de la fuerza y peso, era que causaban terror en las filas enemigas. Claro, imagina que una mole de más de 5.000 kilos se dirige hacia ti y que en la trompa lleva una bola de hierro, torres con arqueros y lanceros. Sin embargo, este animal tenía un punto débil. Si entraba en pánico a causa de los ataques, heridas o pérdida del jinete, salía corriendo en estampida y arrasaba con todo lo que pillara, enemigos y amigos. Además de tener la capacidad para dejarnos hipnotizados con sus tonterías en internet, los gatos también han sido utilizados en la guerra como servicio de limpieza de ratones en trincheras, almacenes y campamentos. Es más, se estima que 500.000 de gatos fueron enviados a las trincheras de la Primera Guerra Mundial para detectar gases lanzados por el enemigo. Otro ejemplo de gatos en el frente fue en la Batalla del Pelusio, en el 525 a.C. Como los egipcios rendían culto a los felinos y no podían matarlos, los persas los soltaban en pleno campo de batalla para entorpecer la contienda. Otro animal que ayudó en la Segunda Guerra Mundial fueron las ratas. Sin embargo, ayudaron, pero sin estar vivas. Pues sí, el ejército británico pensó que sería buena idea usar los cadáveres de rata llenos de explosivos y lanzarlos contra el enemigo. Así, cuando los nazis las quemaran, estas explotarían causando el mayor daño. Sin embargo, el primer envío de ratas bomba fue interceptado por los alemanes, que acabaron exhibiendo a los roedores en las academias militares. Esto provocó cierta psicosis en las filas nazis porque cada rata muerta era susceptible de explotar. Además de poblar las plazas y las ciudades, las palomas han estado presentes en la guerra como mensajeras entre los mandos del ejército. Volaban entre el fuego enemigo para llevar las órdenes al campo de batalla, justo como la película de animación de 2005, Valiant, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo eso, las palomas también fueron usadas como los actuales drones. Les colocaban unas cámaras amarradas al pecho para fotografiar las posiciones enemigas. Incluso llegaron a pensar que podrían cargar con pequeños explosivos o armas químicas, pero finalmente se canceló la idea. Como si de una película de Spielberg se tratara, Wojtek, un oso rescatado en las montañas de Irak por un regimiento de soldados polacos en la Segunda Guerra Mundial, fue el soldado animal más famoso de la contienda, porque ayudó a cargar munición durante las batallas. Incluso se le hicieron los papeles como a un soldado real, para que el ejército británico, tan estricto en sus normas, le dejara embarcarse rumbo hacia Italia. Finalmente, Wojtek ayudó a los polacos a ganar la posición de Monte Cassino. Al ganar la guerra, el oso desfiló con el regimiento y pasó sus días en un zoológico de Edimburgo. Murió con 22 años y hoy en día se puede visitar su estatua. Los perros son nobles y fieles tanto en casa como en la guerra. Desde mediados del siglo VII a.C. los turcos utilizaron perros en el campo de batalla para romper las filas enemigas. Y no solo eso, en sucesivas guerras a lo largo de la historia han desempeñado tareas de mensajeros, sanitarios, detectores de minas, perros kamikaze, guardias y hasta de paracaidistas. En definitiva, esperemos que ninguna guerra vuelva a usar animales, porque seguro que si pudiesen hablar, no querrían ir a las trincheras. El mejor lugar donde puede estar un animal es en su hábitat natural.